Se viene desarrollando el concurso de canto y música por nuestro 62 aniversario de creación política de nuestro distrito de Yauli. También a la par, en estos momentos, también se viene ya definiendo al campeón 2024 de la Copa Yauli por los 62 aniversario de creación política de nuestro querido distrito. Thank you.
Armani, ponte una fotita ahí, en el medio. Sí, uno, dos, y... La invitación por ya, mírame. Los auténticos bandurrios de Mollipampa. Listo, gracias. Los auténticos bandurrios de Mollipampa, por favor. Ya. Bueno, nos encontramos aquí en el escenario principal, en el gran concurso de canto y música por motivos de nuestro 62 aniversario de creación política, y a la misma manera en el estadio se viene desarrollando la gran final del campeonato Copa Yauli 2024 para elegir al campeón de nuestro querido distrito. Bien, ahorita ya la plaza se viene llenando un poquito más y más y más ya de público, de nuestros queridos visitantes de diferentes partes de la región de nuestro querido país, de la ciudad incontrastable de Huancayo, de capital Huancavelica, de Ayacucho, de la provincia de Lircay Angaraes, de la provincia de Pampas Tayacaja, asimismo de Lima capital, de la ciudad de la bella Perla de los Andes, Suanta, asimismo de Tarma. Bueno, ahora se viene... ¿Qué agrupación, maestro? Los auténticos bandurrios de Mollipampa y su vocalista Arimasta de Mollipampa. Vitales de Mollipampa, gracias, muy amable. Primer jurado calificado. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes, ¿de qué agrupación? Los auténticos bandurrios de Mollipampa. Ahí está, muchas gracias ya por la participación. Los auténticos de la banduria de Mollipampa, de nuestro querido distrito de Yauli, Huancavelica. Nuestro tercer jurado calificador. Saludamos para Edercito Bosa, para toda la familia Bosa, un saludo especial. Y saludamos para mi amigo Albino Azorza y José Olarte, siempre con la música desde la libertad. También un saludo cordial para todos nuestros paisanos que se encuentran en la libertad. También para el departamento de Trujillo, Arequipa, Cusco, Ayacucho. Bueno, ahí está con nuestro traje típico, nuestra ponchito chopja. Ahí está con la bandurria. Bueno, de esta manera se viene desarrollando nuestras actividades por el 62 aniversario de creación política de nuestro querido distrito de Yauli. También saludamos cordialmente a nuestro alcalde, licenciado Percy Ichpas Vargas, que también el día de hoy ha estado presente en el aniversario del distrito de Acoria. Nuestro vecino distrito de Acoria también está festejando su gran aniversario, y ahora también nos toca a nosotros. El día domingo es el día central. Cumplimos 62 años de creación política de nuestro querido distrito de Yauli, Huancavelica. Tenemos una agenda cultural que hemos estado desde la madrugada a las 4, 4 y media de la mañana. Hemos estado esperando a nuestro Taita Inte, al dios Sol, en este año nuevo andino, en la cosmovisión andina, en el calendario andino y también de los pueblos originarios que conforman Perú, Bolivia, Chile, asimismo Argentina, una parte que aún mantienen este ritual del pago hacia la Pachamama y asimismo el pago hacia el dios Sol o el Inti, que desde miles de años se viene realizando esta bonita costumbre, bueno, que se ha perdido una parte en algunas regiones y algunos países por los españoles, ¿no? Pero bueno, seguimos también con este legado cultural. Hemos estado en el Bosque de Piedras de Sachapite desde las 4 de la mañana. Hemos transmitido también a través de esta bonita página de la Municipalidad Distrital de Yauli, Huancavelica, al son de la danza de las tijeras, que ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y también es de Yauli, Huancavelica. Bueno, ahora tenemos lo que es el canto y música. También se ha desarrollado el canto y música en el Sachapite, asimismo en su estadio, gracias también al gobierno regional de Huancavelica y a la municipalidad provincial de Huancavelica. Y por supuesto, agradecemos a nuestro alcalde, al licenciado Percy Ichpas Vargas, y a toda la plana de regidores también por hacer realidad la actividad del pago a la Pachamama del Año Nuevo Andino en el Bosque de Piedras de Sachapite con el concurso de canto y música. Ahora nos toca a nosotros aquí en la plaza principal de nuestro querido distrito de Yauli.
saludamos para Teodosio Lima Pariona, un saludo especial para toda la familia Lima Pariona, feliz 62º aniversario, Yauli, saludos desde Carhuapata, de la provincia de Lircay, Angaraes. También saludamos cordialmente para Mario Palomino, revalorando nuestra costumbre, música andina, y saludos para todos. Muchas gracias. También saludamos para Brian Espinosa. Vargas y su plana de seguidores. Y también quiero saludar a los jurados calificadores y también público presente. Bueno, nosotros estamos viniendo de barrio Mollipampa en representación de Mollipampa, ¿no? Para poder deleitar en su aniversario, ¿no? Vamos a deleitar con clima libre, ¿no? Saludamos cordialmente también para Bosa Bosa, para toda la familia Bosa de Matipacana, desde el vecino país de Brasil. Un saludo cordial para todos nuestros compatriotas, nuestros paisanos de nuestra distrito de Yauli, allá en el vecino país de Brasil. A la familia Bosa en especial, muchas gracias. También saludamos para la familia de la Cruz. Un saludo especial para la familia de la Cruz, los únicos de Yauli, que estamos de fiesta cumpliendo 62 años de creación política. Así es, nos encontramos en Yauli Parque, en el Parque de Yauli de nuestro distrito, por su 62 aniversario con canto y música. Saludamos para Ángel Chira, para la familia Chira en Pucapampa y a todos mis paisanos del centro poblado de Pucapampa, que hace poquito estaban de aniversario. Sábado feriape, purisco naikama, sábado feriape, pasea con naikama, maipira sombra y paz, maipira yana y paz, maipira sombra y paz, maipira yana y paz. Un saludo también para los señores camarógrafos que están transmitiendo en vivo. Muchas gracias, también saludamos para Lourdes Enríquez Ataucusi, un saludo especial para la familia Ataucusi. Linda Quispe nos acaba de decir, campeón es Jehuayhu. Así maestro rompe las cuerdas desde Mollipampa. Saludamos para Edith Natalie Quispe Espinosa, saludamos desde Acoria a mi pueblo
Yauli querido para la familia Quispe. También una vez más saludamos para toda la familia Taipe Enríquez. Para la familia Taipe desde Arequipa, de parte de Ángel Taipe Enríquez. Saludamos para Lourdes Enríquez Ataucruzzi. Saludos desde San Martín de Porres, Lima, Perú, para Yolita, Milagros y Lourdes, siempre por Yauli. Tema de concurso, señores y señores, para los auténticos bandurrios. Nos acaba de mencionar Linda Quispe, campeón jesjeguaijo. 5 minutos máximo, señores concursantes. Bueno, se ha transmitido en vivo también en la misma página de la municipalidad. Ya seguramente nos va a venir la información quién ha sido el campeón, pero ya nos va mencionando que ha sido el barrio de jesjeguaijo. Solo hay que tener el 100% de la confirmación. Saludos para Daniel Quispetito, un saludo especial para mi pueblo Mozocancha y toda la familia Quispe. Asimismo saludamos para Yes Condori. Y a Uliwaita, aún todavía falta. Estamos empezando con canto y música, de ahí va a venir todo lo que es el concurso de Uliwaita para la mujer más bonita de Yauli. Aceptamos al señor alcalde, visitamos al templo, desde Conchipa, aniversario de 62 años, cumplido San Raimundo. Saludar pues en su aniversario a nuestro distrito, 62 años de creación política. Muchas gracias por el saludo. Cumplimos 62 años de creación política de nuestro distrito de Yauli, Huancavelica. Chaynacho Manacho, señor alcalde Percy Ichpas. Seguramente un saludo por redes sociales, no estás acá presente. Ten el partido. Nuestro distrito con multicolores, papas nativas, con multicolores artesanales. Así es nuestro, ya después produce más de 250 variedades de papas nativas y también en artesanía. Somos multicolores. Rompe la cuerda, maestro.
aplausos, señores y señores. Allá. Ahí está. Arjale una fotito, pónganse los dos, por favor. Gracias. A ver. A ver, mira, ahí. A ver, uno. Dos, y tres, una más. Otra. Conjunto. Ay, te lo voy. Gracias. Jefe, gracias, muy amable. Bueno, de esta manera ya viene llegando el público a nuestra plaza principal de nuestro distrito de Yauli. Bueno, el concurso de Yauli Huayta es después de canto y música. Ya las chicas se vienen preparando. También tenemos la presentación el día de hoy de hermanos Salvatierra Rafael Espinosa. Así también tenemos la última serenata a nuestro distrito de Yauli por parte de las empresas de transportes de nuestro querido distrito de Yauli, Huancavelica. Bueno, nos acaba de mencionar Linda Quispe, segundo puesto, Pucapampa. Solamente hay que corroborar la información, porque me dice también Taipe, Cebadapampa es campeón. Ahorita nos pasan ya los resultados de lo que es la Copa Yauli 2024. También saludamos, un saludo especial para León Taipe Sedano. También saludamos cordialmente para Taipea, Taipuma, Javier Ángelo. Un saludo especial para nuestros vecinos, para nuestros vecinos que están aquí ya presentes. Por favor, seguidamente a ver dónde está el conjunto del conjunto. Jorge Barrumbia de Yauli, a ver el escenario, por favor. Jorge Barrumbia de Yauli. A ver los puntajes, señor jurado calificador con nuestro tercer puesto final. Primer jurado, 64 puntos. Segundo jurado, 65 puntos. Tercer jurado, 80 puntos, haciendo un total de 209 puntos. Señores y señores, ahí está el primer participante. Ya ha escuchado, ha ganado la oportunidad de los 137 puntos. El segundo participante, 5 puntos. El tercer participante, ya tenemos oficialmente al campeón 2024, lo que es la Copa Yauli, por nuestro 62 aniversario de nuestro distrito de Yauli. Es el equipo de Cebadapata, campeón 2024. El centro poblado de Pucapampa es el segundo puesto. Y asimismo, el centro poblado de Pucajasa, tercer puesto. Cuarto puesto, el barrio de Jesquehuaijo. Y asimismo, el centro poblado de Chuñunapampa es el quinto lugar en este encuentro deportivo de Copa Yauli 2024. Muchas felicidades al equipo de Cebadapata, campeón 2024. Y acá vamos a hacer la premiación con copa y con dinero en efectivo. Tenemos copa para el campeón, copa para el segundo puesto y también una copa pequeña para el tercer puesto. Muchas gracias. Cucurecito, 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 ahora
También tenemos ya la presencia de nuestro alcalde, licenciado Percy Ichpas Vargas. Acaba de llegar ya al escenario principal para poder disfrutar de este gran concurso de canto y música. Campeón 2024, equipo de Cebada Pata, el campeón de la Copa Yauli 2024 y también el subcampeón al centro poblado de Pucapampa. De la misma manera, el tercer puesto se va para el centro poblado de Pucajasa, cuarto puesto Jesquehuaijo y el quinto puesto para el centro poblado de Chuñunapampa. Este es el resultado de la Copa Yauli 2024 y felicidades para Cebada Pata. Thank you.
Licenciado Pérez Ichpas Vargas, asimismo don Francisco, póngase una fotito, pon una fotito. Está saludando a nuestro alcalde por este gran aniversario número 62 de nuestro querido distrito de Yauli. Y no se van sin la fotito de recuerdo. A ver, la dama al medio. A ver, míreme, uno. Ya, a ver. Uno, dos y tres, una más. Otra, listo, gracias, muy amable. Buenas noches, bienvenido señor alcalde, de San Francisco Vargas, hermano regidores, hermano gerente municipal, hermano Edwin, también buenas noches. Tenemos campeón. Cebada Pata es el primer puesto de nuestra Copa Yauli 2024. El campeón ocupando el primer puesto. De la misma manera, el segundo puesto es para el Centro Poblado de Pucapampa. Tercer puesto, asimismo, Centro Poblado de Pucajasa. Cuarto puesto a Jesjehuaijo. Y el quinto lugar para Chuñuna Pampa. Muchas gracias a todos los equipos de los 28 centros poblados y de los barrios por haber participado el día de hoy y el día de ayer. Bueno, el día de hoy ha sido la final y ya tenemos a un campeón, a Cebada Pata. Muchas gracias. Taipecito máximo exponente de la lluvia.